Te consulto, ¿qué es el capote? El capote criollo. El capote criollo es carne de salsa mera y el pollo salteado con ajo, perejil, tiene papa al horno, cinta gratinada y calabaza gratinada. Ah, bien. Hay que redundar. Sí, pero bueno, si sobro, ¿puedo llevármelo? Sí. Dale. Creo que eso puede ser algo, es de la casa de especialidad, ¿no? ¿O qué me recomendás vos? No, de la casa. Le meto la pizza. ¿La pizza? Sí, su plato está bueno, pero no sé si es la que sería de la casa. Acá le meto la pizza, tiene los corditos. ¿Pizanesa, si no, también? ¿O no? Está buena también. ¿Los precios? Su plato está bueno, pero no es la que sería de la casa. ¿Pizanesa son las pizzas? Pizza. Pizanesa, obviamente, están buenas también. Están buenas, claro. Y los carritos son buenos. Ajá. Está bueno el plato. Bien. Bueno, igualmente tráeme un capote criollo. Y para tomar una limonada de litro. Una grande, sí. Bueno, estamos aquí en Capote Bar para empezar con esta excursión de lugares por Rosario. Primer lugar, me queda acá cerquita, media cuadra, así que vamos a ver que tenemos para deleitarnos acá. Primero me pedí una limonada de litro como para saciar la sed, así como lo dicen, glotón también. Y bueno, me trajeron ahí unos quesitos untables y un pancito como para también ir pasando un poquito el hambre. Aquí están los quesitos Verónica. Y me he pedido después un capote criollo, que es un variado de carnes, de pollo y de ternera con verduritas, que ya vamos a ver cómo viene. Bueno, a ver cómo viene este pancito con la crema, con el quesito crema. Buen gusto el queso crema. Muy típico, muy clásico, muy normal. El pancito está un poquito seco. La limonada está muy buena. Sí, la pedí con un poquito de edulcorante. Está buena, es un... Tal vez, no es, 9 puntos de limonada, muy bien. El pancito un 6, está medio seco. Y bueno, el quesito crema, 6, 7 también, muy normal. Pero va bien, para saciar el apetito hasta que llegue la comida. Bueno, corremos un poquito. Ahí estamos. Bueno, gracias. Uf, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. ¿Tres pimienta? Bueno, dale, trae un poquito, sí. Mirá lo que es esto, mirá la pinta que tiene. Y la carnecita. Vegetales con queso, papas, carne de pollo, carne de ternera. Un montón, tamaño gigante. Mi mano ahí más o menos son 15 centímetros, así que esto es 25. Y yo te digo que esto le meto directo de la fuente, papá, como corresponde. Aparte porque tiene salsita ahí abajo y juguitos que no quiero desperdiciar. Bien, acá me traje la pimentita. Esto lo voy a echar a las papitas. A ver las papas. Caliente. Calientes, eso sí. Bueno, a ver la carnecita de pollo. Muy buena la carne de pollo. Está bien condimentado todo. Está muy bien. Carne de vaca. Muy bien, sí. Este tipo de condimento queda mejor con la carne de vaca que con la carne de pollo. A ver estos vegetales acá con queso, que pinta de acelga, pimiento provenzal. Mira cómo se tira el quesito. Ahí corta. Muy buena. Sí, un poquito de acelga con pimentitos, con pedazos de pimiento. Muy bueno, ¿eh? Claramente voy a sobrar todo esto, no voy a comer todo de una.
está muy buena la carne, se nota los condimentos, el provenzal, el ajito, sobre todo el ajito, y un poco de pimienta, que también es clave. Muy bien condimentado, tanto el pollo como la carne tienen un buen gusto. Y acá las verduras, la acelga, con el queso está bueno también. Hay otra comida que tiene este gusto similar con la acelga, también no me acuerdo si niños envueltos o no, otra cosa muy similar también. Tal vez me acuerdo después. A ver, esta combinación de carne de pollo con verduras y queso. No, no queda tan buena. Como que se pierde el gusto del pollo, del condimento, y se siente mucho la acelga. Y a ver, la carne de ternera con la acelga y el queso. Va un poco mejor, pero igual se pierde el gusto del condimento de la carne y lo sabroso de la carne, y se siente mucho la acelga y las verduras. Así que las verduras hay que comerlas aparte y la carne aparte, con papas o las papitas también aparte. Bueno, tremendo. Todo esto es lo que sobré y me voy a llevar. Todo esto, más de mitad plato, o mitad plato, depende de cómo lo vean, he sobrado y me voy a llevar. Así que es una porción muy grande para dos personas, o chica para tres, pueden comer tranquilamente también de este buen plato, de este capote. Muy bueno, la verdad, muy bueno. 9 puntos. 9 puntitos. Tranquilos. Bueno, siempre hay lugar por una papita más. O varias papitas más. Sí, una bomba, ¿eh? Buenísimo, la verdad. Muy rico. Bueno, y pagamos un total de 2.290 pesos. Ahí, espero que lo puedan ver. Ojalá que sí, que haga poco y demás. Después tengo que venir a probar las pizzas en otro momento. ¿Son ricas? ¿Cuántos años hace que está el... 25. 25 años. Mirá. Ya la voy a probar entonces. Bueno, y así cerramos la visita a Capote. Bastante bien, bastante bueno el lugar, bastante sólido, un bar clásico. Bueno, me decían ahí que hace muchos años que hacen buenas pizzas, más de 25 años, y bueno, el bar también tiene bastantes años de historia. Y la comida estaba bastante buena, el Capote criollo estaba bueno, así que bastante bien y bastante abundante. Suscríbete, seguís acá abajo las redes en la descripción, ya sabes. Un abrazo grande y que andes muy, pero muy bien.